Pues graban DIN, ¿no? Graban DIN, sí. A ver aquí. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Proyectos Japan. Y vamos a hacer otro vídeo. Estoy de nuevo con mi compañero de piso, con Denis. Y os vamos a hablar un poquito de cómo estamos preparando el viaje que vamos a realizar a Japón en marzo de este año. Él me ha dicho, ¿pero de qué vamos a hablar? Tú déjame a mí, que yo controlo. Tú llevas la batuta, tío. Yo... Y en realidad... Yo tengo pánico escénico. En realidad no me he preparado nada, pero vamos sobre la marcha. Esto, amigo mío, va a ser una charla de bueno, pues de lo que hemos hecho hasta Nos ahora. Nos ponemos así. Sí. Bueno, pasamos pues... de la gente y hablamos tú y yo, ¿no? No. Vamos a explicar un poquito la historia del viaje, de cómo empezó todo y los pasos que hemos seguido. De momento, o sea, en el momento de grabar este vídeo, de momento solo tenemos cogido los vuelos, los alojamientos y ya está. Y la entrada al Museo Ghibli. Exacto. Hace cosa de un año ya, ¿no? Que vivo aquí contigo. Sí. Vale, sí. Pues por circunstancias de la vida, pues yo acabé viviendo con el muchacho. Y yo ya tenía pensado ir a Japón este año, más o menos por esta fecha. Si no era por esta fecha, era un poquito más adelante, en agosto, bueno, no sé. Y bueno, pues un día aquí en casa hablando, dije, pues yo me quiero ir a Japón. Y él dijo, pues yo también quiero ir. Y la verdad es que era un viaje que quería hacer yo solo. Nunca he viajado yo solo y me apetecía hacer un viaje yo solo. Pero bueno, como me lo comentó, pues tampoco me parecía mala idea hacer un viaje con colegas. Ya he hecho alguno, pero no un viaje tan tocho como este, ¿vale? Nos vamos del 18 de marzo. 18 de marzo al 3 de abril. Y volvemos a Barcelona el 4 de abril, realmente. Bueno, sí. Llegaremos 3 O sea, estaremos en Japón del 19 de marzo al 3 de abril. Sí. Es su primer viaje largo, es la primera vez que coge un avión de tantas horas. Exacto. Entonces, lo primero que tuvimos muy claro era que, aunque tuviéramos que pagar un poco más, que el transfer de un avión a otro no fuera muy, muy gordo, porque yo he hecho alguno de 10 horas o así y es un coñazo. ¿Cómo empezamos a mirar vuelos? Empezamos con tiempo de antelación. De vez en cuando utilizamos Skyscanner. Sí, ¿vale? Estaba no sé genial. Si conocéis la web, aplicación, está... Bueno, nosotros desde el iPhone lo miramos y en casa pues desde la página web de skyscanner.com. No suelen salir líneas low cost, pero tratándose un viaje a Japón, pues da un poco igual porque no hay low cost a Japón. No, y si lo hubiera, tampoco lo cogería. Exacto. Y... De hecho, creo que la última vez que miramos, antes de decidir coger los vuelos, había por Air China, que salía bastante económico, 480 para esas fechas, pero eran dos escalas con un transfer de ================================└==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 └└==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 �            ==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 └==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 �================�================�==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 └
corre, que se va al de Amazon. No, no hace nada. Bueno, pues entonces la idea un poco es esa, es hacer mini excursiones y intentar abarcar todo lo que podamos en esas 2 semanas y 3 días. Si bien es cierto que nos encantaría poder estar mucho más tiempo, pero bueno, a todo no se puede. Y nada, ahora seguramente este mes de febrero ya empezaremos a pulir detalles de qué queremos ver en cada ciudad, de hacer un poquito más de un itinerario un poco más detallado. No hasta el mínimo detalle, pero sí ir viendo pues las cosas más importantes que nos atraen cada uno por su lado, ¿no? Según intereses. Yo, por ejemplo, pues el motivo del viaje es hacer también un poquito de retro hunting. Voy en busca de contenido retro a nivel de videojuegos y cosas así. Pero el retro hunting me la trae floja. Pero que sepas que mínimo un día estarás conmigo ahí grabándome mientras busco entre miles y miles de cartuchos y CDs y cajones de junk y cosas así. De hecho, tenemos un libro de otro youtuber que es Creativo en Japón, que recopila pues las tiendas más importantes, pros y contras de cada tienda, y pues un poco en base a eso me echó pues un mapa pequeño para ir no perderme ningún detalle o visitar las tiendas donde creo que voy a poder conseguir a precios más bajos y mejor, más cantidad o más calidad. El retro hunting. El retro hunting, efectivamente. Uh-huh. De hecho, tenemos el libro, no sé, lo tengo. Sí, ya lo he comentado, de Creativo en Japón. Perfecto. Y la Biblia, la Biblia. Y mi motivo, pues claro, yo desde que volví a Japón, los que me seguís desde el principio del blog sabéis que lo empecé justo al volver de mi viaje a Japón, con lo cual mi objetivo es conocer muchas más partes, conocer mejor la cultura y la gente y grabar cosas para el blog. Y si me tengo que tirar un día grabándote a ti, ¿sí? Pues te lo tiraré. Habrá una serie de vídeos que serás tú corriendo así, mirando paredes llenas de videojuegos. Flipándolo, en plan de, oh, mira aquello, mira aquello. No tengo dinero, soy pobre. Pero es guay, te pegó fuerte, ¿no? Porque si empezaste toda esta movida a raíz de viajar a Japón, eso es que te marcó bastante. Sí, sí, a mí me cambió la vida un poco el viaje, ¿no? A Japón, sí. A ver si no me sucede a mí lo mismo. También me hago mi canal yo de... Tú sabrás. ¿Qué nos faltaba? Mirar los alojamientos. Empezamos a mirar y estaba todo súper caro. No, empezamos a mirar por Booking, hoteles... Sí, claro, empezamos a mirar hoteles, bueno, típico, ¿no? Sí. Súper caro. Y dijimos, ¿para qué, para qué? Quizá lo hemos mirado con poco tiempo, el tema del alojamiento, sí, sí. Íbamos a ir de hotel. Y Alberto Hernández, que subió un vídeo de él cuando estuvo en Japón, que mandó para el canal y lo compartí en las redes, me dijo, no seáis tontos y hacedlo todo por Airbnb. Y dije, pues quizá tenga razón, quizá tenga razón, porque yo he usado Airbnb, lo he usado en Madrid y en Hong Kong, y súper bien, la verdad, la experiencia. Fácil, cómodo, y tienes un apartamento para ti entero. Un día nos sentamos y mirad, pim pam pim pam pim pam, hoy Tokio. Al día siguiente, pim pam pim pam pim pam, Kioto. Y así Osaka. Y luego queríamos volver a coger el mismo apartamento de Tokio porque está muy chulo. A la vuelta. Pero está cogido. Entonces, para la semana que volvíamos a Tokio. Con lo cual. Uy, que me viene aquí un. Con lo cual, hemos tenido que coger otro. No, sí, no. Creo que tampoco no está nada mal, ¿eh? No, está bastante bien. Bueno. Creo que ahora, tenía... ahora no recuerdo cuál era cada uno, pero. Creo que el de la vuelta tenía visitas así a una pagoda o pagoda, sí. O como se diga. Yo creo que cuando estemos allí grabaremos, haremos un vídeo dedicado a cada apartamento, ¿no? Sí. Cómo son los apartamentos, sí. Airbnb. Las entradas y... Sí. Casi todos los alojamientos que hemos pillado, aparte de tener cama o sofás camas, porque bueno, el espacio ahí es bastante reducido en los pisos que tienen, casi todos son echarse el tatami ahí al suelo a dormir. Bueno, nos comentaron que sí, teníamos algunos... que mirar un ryokan cuando fuéramos a la isla de Miyajima, que sí. Valía mucho la pena... Y, la experiencia. Y eso, y también conozco gente pues que incluso por Airbnb, comentando el precio, nos ha salido todo por unos... Es que no ha llegado a los 400 euros. Ay, hay que tener en cuenta que todos los alojamientos que hemos cogido es el apartamento entero para nosotros. No hemos cogido, exacto, una habitación, ni habitación, exacto, compartida, ni nada de eso. O sea, todo el alojamiento para nosotros. Y eso está muy bien, ¿no? Súper bien de precio. Después de todo esto, ya lo que nos falta para acabar de tener todo cerrado y luego ya con calma ver los sitios y eso, que eso ya es otra historia, es el Japan Rail Pass. Exacto. Estuvimos mirando a ver cuánto costaban los trenes de un sitio a otro, a ver si salía cuenta, y lo miraste tú, ¿verdad? Mucho más pasta, sí, sí. Un ojo de la cara. Sí, que en esta, la próxima semana o la siguiente ya imagino que lo pillaremos.
Y nos falta, pues eso, pues como hemos dicho hace un rato, pues ir mirando los sitios que queremos visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá también miremos el tema del pocket wifi para intentar hacer... Sí, es verdad. Para intentar hacer, pues yo qué sé, pues, o directos desde allí, o yo qué sé, lo que sea, lo que nos venga. Es muy curioso, porque yo creo que esto solo lo he visto en Japón. Supongo que en más países también, ¿no? Pero ahí como lo del pocket wifi está en todos lados. En todos los apartamentos de Airbnb que hemos cogido prácticamente, te entra el pocket wifi. Pero como tampoco es extremadamente caro, yo creo que igualmente cogeremos uno. Más que nada porque en el transcurso de un hotel a otro, etcétera, no tienes internet, claro. Entonces, lo mismo sí que se pilla un pocket wifi. Yo estoy pensando que a lo mejor se puede pillar una tarjeta SIM y aire, ¿sabes? Sí. Depende sí. Cómo sea. Pero bueno, en resumen, que ya tenemos las fechas, ya tenemos los vuelos, ya tenemos los alojamientos. Si alguien sabe algún sitio para salir de Fiestuki en Tokio, en Osaka o algo así, que nos deje un comentario o que nos lo diga, porque nos interesa. Sí, o si incluso hay alguna recomendación que digáis, esto es imprescindible para verlo antes de que os vayáis, también estaría guay. Espero que nos sigáis en este viaje, que aún faltan un par de mesecitos para hacerlo. Pero hay ganas, ¿eh? Ya. Con lo cual... Uf, hay muchas ganas de ir ya, tío. Yo... Se me está haciendo muy largo yo la fui espera. En 2012. Ya. ¿Tú qué no has estado? Yo no he estado. ¿Tú no has estado? Y es el viaje que he querido hacer toda la vida, o sea... Pero una vez has estado, ¿quieres volver? Que la churri me deje volver. Me la llevaré para allá. Cuando le enseñe todo lo bonito que hay en Japón, seguro que se anima. No le gustan los chinos, dice. Y digo, que no son chinos, son japoneses. Dice, es igual. Son todos iguales. Dice que no le deja ir a un Hooters. Exacto. Y yo le he dicho que yo voy a ir. Sí. Yo no voy a ir, ¿eh? Yo no voy a ir. Yo le voy a grabar, pero yo no estaré. Vale. No se me va a ver. Solo se me verá a mí. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Un saludo. Darle pulgar arriba si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartirlo y poco a poco iremos lanzando cositas. Postdata. Últimamente voy subiendo muchas cositas y voy hablando de opiniones, de cosas que veo de Japón o cosas nuestras a través de Instagram. Con la cuenta @proyectojapan. Yo soy Jaume Struck, tú eres Tenis RM 87. Menos mal que lo dice, porque no me acuerdo el número ya. Pero que bueno, que a través de Instagram y las historias de Instagram, pues podéis ir viendo pinceladas de cositas que voy haciendo, de cositas que voy comprando para el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos, nos vamos viendo, seguirnos en Instagram y. Nada. Suerte. Hadouken. Ya está.